Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí nosotros con un episodio especial de Navidad de Cascarita Rivals con dos leyendas del rebaño, siempre bien queridos, mi compadre el Chapito Sánchez, compadre. Conejito Brizuela, que próximamente también va a ser mi compadre. Bienvenidos a un programa más, mis hermanos. Gracias. La gente los quiere mucho, nosotros también, por eso es que están aquí el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y que nos platiquen un poquito de cómo se la pasan en Navidad y hacer unos retos, unos jueguitos también para divertirnos y que la pasemos bien el día de hoy. Perfecto, Miguel, me parece bien. ¿Están listos? Estamos listos. Estoy listo. ¿Listo? Muchas gracias por la invitación. No, ya saben, este es su casa. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta para conocer un poquito más de ustedes, lo que hacen en Navidad. Primero que nada, les quiero preguntar a ustedes si les gusta la Navidad. Sí, obviamente sí, sí. ¿Por qué te gusta la Navidad? Pues siento que es una época donde se presta mucho para reunirse en familia. Bueno, en mi caso, recuerdo cuando estaba pequeño y siempre era juntarnos en casa de mi abuelita por parte de mi mamá. Y creo que es una época de unidad, de paz, de tranquilidad y de pasarla feliz con la familia. Claro. ¿Tú, mi conejito? Pues yo considero que es de las épocas que más disfruto en el año, porque también de niño creo que te emocionabas mucho cuando sabías que se acercaba la Navidad, que iba a haber regalos, el tema del intercambio con tu familia. Y también nos la pasamos muy bien, hacemos muchas dinámicas ahí en familia, de intercambio, de robar regalos. Entonces es un rato que la pasamos muy bien y que disfruto mucho. Ahora que tengo hijos, creo que es una etapa que también se disfruta. ¿Tienes recuerdo de cuál fue tu mejor regalo? Mi mejor regalo, pues yo creo que cuando me traían algo relacionado con el fútbol, ¿sí? Ya sea un balón, una playera. Una vez me trajeron un uniforme, no me acuerdo de qué equipo, pero pues obviamente mi hermano que era portero, le llegó uno de portero a mí de jugador y estábamos muy emocionados. Considero que ese de la niñez es el que más recuerdo. ¿Y ahora de grande? Y ahora de grande, pues me ha tocado muchos regalos, pero pues ahora considero más que es algo más como de tema de ropa, algo simple con tu familia, con tus papás o con tu esposa. Pero pues lo disfruto también mucho. Pues ya ahorita no es tanto de regalos, ¿no? Es más como pasar tiempo de calidad con la familia. Ahora que ya tienes hijos, como que más bien es el ver cómo se sorprenden tus hijos. ¿Cómo se emocionan ellos? Cómo se emocionan por un regalo. Tú, Jesús, ¿algo que recuerdes, tu mejor regalo? Pues también igual, ¿no? A lo relacionado con el fútbol, un balón, unos zapatos. Pero yo tengo muy presente unos carritos que me regaló mi papá, que eran de colección. Que tengo todavía, conservo tres. Me regaló como, o sea, cada Navidad me iba regalando uno o dos. Sí. Llegué a tener como 10, pero me quedaron 3 porque unos primitos deshicieron los demás. y los tengo ahorita en mi casa. Entonces, son unos regalos muy significativos que los sigo conservando. ¿Y algún recuerdo que tengas que no te haya gustado? ¿A ti te gusta la Navidad? A mí me encanta la Navidad porque es un momento donde pues se une toda la familia. Obviamente no los ves tan seguido en todo el año, pero en ese momento, además, pues todos se juntan para cocinar, tamalitos, que la ensaladita, la comida. Pues realmente lo chido es la comedera, porque eso no lo comes todo el tiempo, no lo comes todo. La convivencia, exacto. Y además convives con tu gente, eso sí, te duermes bien temprano, pero pero la pasas bien un rato. Bien chido, sí. Igual fue tu mejor regalo. Mi mejor regalo fue el año pasado que mi esposa me dio la noticia de que iba a ser papá. Realmente ahí fue uno de los momentos. Sí, ahí me dio la noticia. Hizo todo un despapalle, llegué a la casa y como que dije, ah, cabrón, aquí hay muchas cosas que desconozco, qué onda, que no sé qué. Y mi amor, qué onda, qué pedo. Porque ella me dijo, aguántame, voy a hacer unas cosas. Sí. Pero se fue al depa y organizó todo ese pedo, compró unos peluchitos y la chingada. Y dije, sí, cabrón. Ya me acordé de ese video. Era un mini, güey. Entonces, sí, y una cajita. Y ya, cabrón, ¿qué pedo? ¿Veniste a la casa o qué? Te asustaste. Y había una cajita y todo el pedo y ya.
como que estaba nervioso, como que a la verga, me dio un regalo chido, ¿no? La abro la cajita y veo esa madre de la prueba de embarazo. Y tú, y decía, pues, dije, no manches, sí. Sí, es positivo. Y, güey. Entonces, la neta... No, creo que sí. No, obviamente pasaron más cosas. Dije otras cosas, pero no lo puedo decir aquí. No me puedo exhibir yo solo. Sí. No, pues no se le iguala ni un regalo a ese. No, y la verdad es que sí, la pasé... pues la verdad me emocioné muchísimo. Sí. Cuéntenos un regalo que recuerdes. No tiene que ser de chiquito, de grande, que digas, no manches, este sí es el peor regalo que me han dado. O sea, qué triste. Uno así... No recuerdo ahorita, pero pues a lo mejor un... No sé, la neta, ¿no? Ay, voy por el récord del oso, espérame. Voy por el récord. Bueno, yo mientras... Voy por el récord del oso. Es lo que tú piensas, la verdad. Sí, es lo que pienso. Navideño, bueno, fue en un intercambio de la escuela. Que te tocaba, no me acuerdo cuánto era el intercambio, pero... Pues uno trataba así de... Ah, pues a este compa le gusta los carritos. Ah, pues tres Hot Wheels o así. Al otro le gusta el fútbol, ah, pues un baloncito. Y te esmerabas y todo, estabas toda la tarde buscando un buen regalo. Te llegaban. Ya, dabas tu buen regalo y no, pues yo le doy al cone, ¿no? Pues una tutsi. una bolita. Se puso a investigar, le gustan los dulces, toma. Sí, no. Qué triste. No, yo creo que sí, a lo mejor de niño lo disfruté, pero pues, dices, ya es grande. Sí, no, pero en intercambio lo más feo es que no vaya el que te toca. A mí sí me pasó. Sí. Ves a todos que sí. Bien chido. Le entregas el tuyo y tú. Y no vino el que te iba a regalar. No, qué manchada. Sí, me iba a pasar, entonces yo creo que. A mí en un intercambio también lo hicimos ahí con un asado con Chivas. Ah, sí. Ay, no. Sí. El Chore Mejía me regaló un reloj de esos de 500 pesos, güey. Y todos esmerándose ahí con un buen regalito. No, y sí, pedo, sí, sí, todos regalaban cosas chidas, güey. Sale con esa mamada, Leonardo, olvídate. Cambiando, no cambiando de tema, pero ¿te acuerdas el que le regaló el cubo al guacho? Sí, un carrito con control remoto. Estefano, dale, mijo. No, sí, se pasan de lanza. No, salen con cada cosa que... Es que no les gusta quebrarse la cabeza o sí, no les gusta pensar un poquito más. Los que regalan. Se van a la fácil. Pero realmente no saben que uno se enoja, ¿verdad? Sí. Uno se queda. Donde yo sí le batallo es por decir con mi señora. Ah, sí. Sí le digo, ¿sabes qué? Mejor vamos y tú escoges porque no quiero regarla. Ah, sí. No, porque yo también con mi señora le... Sí, ¿qué quiere? No se lo pone o no sé. Sí. Y va y a veces lo cambia y le digo, nada, ¿sabes qué? No te voy a regalar nada. Mejor, vamos. Claro, y tú elígelo, sí, nada, porque si no, mejor. Me vas a hacer enojar y ¿pa' qué? O sea, el chiste es que te guste lo que te estoy regalando y no me salgas con esas cosas. Perdón, mi amor, no pasa nada, ¿verdad? Y cuéntenos, ¿qué les gusta hacer con la familia? A ver, llegan o pactan una hora. Acá en la familia, como si somos unas 5 o 6. Son como 500 gentes, ¿no? Sí, nos juntamos unos 30, 40 más. Todo el lago se junta en tu casa, ¿no? Nada. Unos 30, 40, pero... O decir, desde que empieza diciembre en el grupo estamos poniendo, oigan, este año ¿dónde nos la pasamos? Nada, pues que en casa de papás del cone, ahora en esta casa. Y ya, no, ¿saben qué? Que el papá del cone cocine la carne. Y yo llevo la pasta y aquí nos vamos organizando. Sí, unos llevan que el postre, o nos dejan a los, no sé, más chavos. A ver, ustedes organizan los juegos y ya lo demás lo armamos nosotros. Acá rezamos antes de que empiece todo. Y ya después pues, la cenita, el intercambio, el abrazo y... ¿Hacer algunos jueguitos así? Sí, hacemos jueguillos. ¿Tú, mi chapito? También en casa de mis papás, pues juntarnos a cenar, mis hermanas, los sobrinos, disfrutar la cena, también dos, tres jueguitos, y la neta no somos tan de desvelarnos tanto. Pero ahora se turnan, digo, ahora que estás casado. Sí, una aquí y una allá. Entonces, okay. Acá con mi señora es cenar con su mamá o su papá. Hacen bacalao o hacen caldo de camarón. O sea, son como comidas bien diferentes a las del norte, claro, pero la verdad bien, bien rico, la neta. Sí, sabroso. Sí. Sí, bueno, acá también. Digo, nosotros somos poquitos, no somos muchos, y todos nos juntamos casi siempre ahí en casa de mis papás. Y ahí es donde empieza todo el despapay. Y pues también, como somos poquitos, pues también no cenamos dos que tres cositas y ya a dormir temprano. Y al día siguiente el recalentado, papá, los tamalitos que quedaron. Sí. Somos 8 cabrones y mi jefa hace una olla de
120 tamales. Entonces sí. Nos queda para tres días el regalito. Sí, sí, sí. Estás, sí. Llegas al Día de Reyes y todavía estás comiendo. Todavía estás comiendo. Vamos a pasar al primer reto que tenemos, el primer jueguito con estos gallos, a ver quién es el mero, mero petatero. Vamos a hacer el reto del globo, el que tumbe estos vasitos en menos, bueno, el que más tumbe en 30 segundos, ese va a ser el ganador. El Chapito es el que va a empezar y vamos a ver cómo lo hace. Espérame, ¡y Chapito lo hace! ¡Así! Espérate, no tomen tiempo. Ya está. Ahora apunta, sí. A ver, a tu señal. Ponte aquí en medio. Te la dejo en medio. Sí, pero ahora se me voy a poner okay, okay. Ustedes me dicen a la cuenta de tres, ¿no? Empezamos. 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Compadre! ¡No, güey! Este güey sí sabe inflar. ¡No! ¡Hey, hey! 29, 30. Oye, vamos, buen récord, déjame. 15, vamos. ¡No manches! Le va a ganar, 15. En medio, no lo vayan a poner tan allá. En medio. Ah, sí estaban los tuyos. No, compadre. Oye, me estaba mareando. Sí, mareado. Oye, ¿me hiciste? Uy, si resbala esa madre. Vas, conejo. Vamos, compadre. Vamos por 18 segundos. Y el cone lo hace así. En 3, 2, 1, échale. Ah, eso trama porque ya tenía inflado el globo. No, no sabe, velo. míralo. ¡Eso, mijo! Nah. ¡Vamos! Media hora después. ¡Nah! Nah. ¡Le adelantaron! Nah. 22 segundos. ¡Nada! ¡Le adelantaron! ¡Oye, que compadre! Tardabas mucho en inflar. ¿Querías inflarlo? Es que lo quería inflar mucho para agarrar los tres vasitos. No, pero pues era con lo indispensable. A ver, Miguel. Nah, Pocho, güey, Pocho. Diario, siempre ha sido el más tramposo, la neta. A ver, ay, y Pocho lo hace así. 3, 2, 1. ¡Anda, corona! Se le acabó el aire. Ya lo sopla el vato. ¡Anda, tú! ¡Baja! ¡No me digas eso! ¡Me robaron, viejo! No, 17 segundos. No, a mí me robaron. No, el más triste fue el cone. Bueno, como perdió, le vamos a dar toques. Levándeme la mano, por favor. Al ganador. ¡Vamos! Sí, pásame los toques, ¿no, porfa? Sí, son toques, ¿eh? Échale. ¿Ah, sí? Sí, rico. Son toques. No, rico. Yo ya voy a empezar con sus toques. Está bien. Por eso gana siempre, güey. Ay, no, ay, manches, compadre, güey. Es que sí, le querías entrar mucho, compadre. Es que dije, va a agarrar 3. No. Chava, es que tú también te pasaste en la segunda, Miguel, hiciste... Eso me retrasó, la neta, güey. No, hubiera hecho menos porque se me desinfló ahí. Yo solo. ¿Lo puedo pedir un ayudante? Sí, lo puedes. ¿Puedes un invitado? ¿Puedes tener un invitado? Dale, me rifo solo. Bueno. Pero espérate, uno en uno, ¿eh? Ah, pues sí, suave, mira. Mira. ¿Más? ¿Más? Ah, nada, compadre, dale, vas dale, en el... Cuatro, ahí se cinco. Empieza a sentir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Qué grito de este bebé! Ok. Ay. Ya estamos en nuestro siguiente reto, el de las velas. El que apague más velitas de un suplido va a ser el ganador. Empieza, conejito, échale. Vamos. Ay, vamos a ver quién sopla mejor. Ay, ay, ay. ¿Pero dónde es la distancia para soplar? ¿Me acerco de acá o qué? Sí, ¿dónde? Pues, hay que que no se pase de aquí, ¿no? La barbilla. No pases tu barbilla de ahí nomás. Pues es que me va a pasar la nariz. No, pues sí, pero... La nariz, sí, pero no, porque pero... también la nariz acá... con la nariz solo no se... La boca. Con la nariz no soples, no vas a por la boca. ¡Guau! ¡Ay, mijo! No. Estos ya estaban, mijo. No, estaban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13, mi hermano. ¿Cuántos son? ¿24? Sí. Ah, bueno, más de la mitad. De la regla, no pasar. Aquí estoy. No pasar la barbilla. No pases tu barbilla porque
es trampa. Solo una soplada. Una soplada nomás. Ustedes cuéntenme la neta. Échale, mijo, tú échale. Cuando estés una, listo. Dos, tres. ¡Ah! No, ya gané este güey, ya. Prendieron el aire. Sí, soplo. Prendieron el aire. Miguel, si tú apagas en una, o sea, a él le faltó una. Sí. ¿Crees que tiene la capacidad? No creo tener tanto aire. ¿Cómo le hiciste para repetirla? Ya como de arriba. Almacenas mucho aire. Es que agarró todo mal el aire, ¿no? Yo hago estilera. Ah, Miguel tiene 8 pulmones. Vas por 20. ¿Qué? 24, sí. 1, 2, 3. Está bien, toque. ¡Eso! ¡Toque! ¿Por qué? Usted es el que pierda toque. No, ay, si perdiste. Tío. Perdiste, mijo. Oh, ¿dónde quedó para cada quien? Entonces, yo llevo dos ganas. Estamos empate, mi compadre. Juntan los toques. Sí, van 2-1. Juntan los toques, se me movieron. Ah, yo dije, ah, caray. Ven acá, mi pana. ¿Tú le das o yo le doy? Tú le das, compadrito, tú le pegas. Despacio, compadre, o de una así. No, despacio, despacio. No, despacito. Para me voy a ir al 2, al 3. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le hace señas? ¿Qué le hace señas? Ahí va al 3, al 3. ¡Ah! Ah. Y luego me voy a ir al 5. No, espérate. Ahí sí ya de uno por uno. 4. Échale. No, ya, dale. 5.5. Pues ya estás en 6. No, con 5.5. ¿Al 7? 7. Oh, a ver, 8. No, pues 9 ya, compadre. Ya se apagó. Ahí estás. ¡Ah! ¿Qué te dije? ¿Qué? Es que de la que se apaga. Ah, en el 8 ya se apaga y luego regresa. Hijo de su madre, no me la sabía, compadre. Disculpe. Hijo de su madre. Bueno, ya hicimos un par de retitos. Ahora sigamos con las preguntas. Cuéntenos, ¿qué les gusta hacer con la familia en esta época navideña? ¿Qué me gusta hacer? Pues obviamente la convivencia es lo que más disfruto, el estar pues todos ahí reunidos, tíos, sobrinos, todos. ¿Cuánta gente se junta más o menos ahí contigo? Como unos 30, yo creo, un poquito más. Entonces ahí sí ustedes sí se alargan y se desvelan. Sí, un más, ¿no? Sí, sí. ¿Y llevan algún tipo de música, mariachi, algo así o no? ¿O pura bocinita? Pues ya que pasa lo de la cena, el abrazo, el intercambio, ya empieza ahí la musiquita, que rancheritas y empiezan a tomar los tíos y a divertirse así, pero pues, es un rato que disfrutamos mucho, que la pasamos muy bien y si se alarga 5 o 6 de la mañana. Sí, si es algo que tú estás esperando a que llegue por sí. Ese tipo de convivencia. Sí, ¿no? Sí, sí, es una época en la que cuando se va acercando dices, quiero que sea ese día porque disfrutas mucho el estar con todos, lo que te sea de los niños, el ver cómo disfrutan el recibir un regalo, un juguete, sí. Pues creo que eso les también. ¿Les quedaron alguna piñata a todos los chavitos ahí? Sí, ¿no? Normalmente hacemos una piñata para los niños. A veces le metemos ahí bromillas de que harina, cositas así, pero... ¿Tú, Jesús? Pues yo lo que disfruto pues y hacemos es pues los preparativos previos, ¿no? El empezar a hacer la comida desde temprano, el estar en la chorcha ahí con ahorita con mis hermanas, mi papá, en la noche pues la cena, disfrutar en familia, creo que eso es lo más bonito de la Navidad. Sí, esa cercanía. Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros pues hacemos los juegos típicos, la barajita, la lotería. La lotería, sí. Y ahí de repente nos inventamos una que otra cosita y... que un retito y cosas así, uh-huh. Y pues lo hacemos ameno, ¿no? También claro. Cenamos rico y también sí, nos divertimos sí, sí. Un poquito. Digo, como somos muy pocos, pues ya no alargamos tanto la noche, uh-huh. Pero el tiempo que duramos, pues sí, la verdad es que la pasamos muy bien. Sí, 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 igual acá también, no somos tantos. A veces sí, cuando vienen las hermanas de mi papá de Estados Unidos, sí, sí. Sí se junta más people, pues, pero
Si somos nomás nosotros, pues somos pocos. Somos pocos, pero locos, dicen por ahí. O sea, se dan el abrazo a las 12 y a las 12 y 5 ya están dormidos. Ya están rongando. Mi papá tira la bomba de humo y mira, 11:30. Ni da el abrazo. Mi papá ya, de hecho, ya está dormido. Tenemos que despertar. ¿Qué pillas a las 12? Cállale. Cena, se duerme y no se levanta para dar el abrazo. Y su mejor Navidad que recuerden, que diga, puta, esta sí estuvo increíble. Yo la última que pasé con mi mamá, esa estuvo 10 puntos. 10 puntos. Sí, me acuerdo que puso unos frijoles en el asador, de esos que se hicieron chinitos. Me comí, qué fácil, unos 20 taquitos de frijoles. Así desde las 5 me servía un taco de frijoles. ¿Y en la noche cómo estaba, andabas? Con todo. ¿Hubo cuetes en la noche, compadre? Calientito, compadre. ¿Hubo cuetes? ¿Cuál frío? ¿Cuál frío? Ah, pues, ay, digo, ¿haces el festejo, compadre, del cohete, por favor? No. ¿Qué aquí pasa, no, compadre? ¿Por qué no? Y no, respeto ante la cámara. Qué raro, ¿no? Sí, hazlo, pero no. Ya que haya más confianza. No se apene, joven. No se apene, joven. ¿Cuál es tu La que más recuerdo cuando... Bueno, te había comentado cuando recibí el uniforme de fútbol, pues solamente recuerdas porque disfrutaste ese regalo, pero me acuerdo una que a mis hermanos y a mí nos trajo un patín del diablo, y creo que esa la disfrutamos mucho porque, pues después de recibir ese regalo, pues andábamos juntos todos en el patín, con los primos íbamos a dar la vuelta así en las calles y todo, y creo que es de las que más recuerdo, fue como a los 8 o 9 años y pues fue una buena Navidad. ¿Y su comida favorita navideña? Pues es que acá le metemos mucha variedad. O sea, si un año hicimos que pavo, al otro día no, pues ahora lomo. O que ahora tamales y ahora diferentes. Cada quien va llevando como un platillo, pero sí le vamos metiendo... Le van variando ahí. Pero la tuya, o sea, ¿qué dices tú? A mí siempre me encanta que hagan este. Pues yo me acuerdo mucho de... A mi papá le pedían mucho para eventos lomo, una pasta como de salsa de chile poblano y la ensalada de manzana. Ese platillo como que desde niño se me quedó y cuando siempre hace una de esas tres, es lo que más disfruto. Chumada. De la vida. Tú, pues, los frijoles... Aparte de los frijoles... No, los tamales, sí, creo que no tienen rival. Bueno, el ponchecito también. También, la bebida, sí, de bebida. Sí. Bueno, es el atolito, sí, no puede faltar, sí. Pero yo también los tamales, es de ley, porque, pues, digo, casi no los como durante el año y ese día es tamales y el día siguiente tamales y al día siguiente tamales. Acá mi abuelita, al día siguiente de Navidad, ella nos junta en su casa y hace tamales. Sí, no, es que... Eso sí, eso no pueden fallar, ¿no? No, pero, no pueden fallar, eso son una chulada. Son una chulada. ¿Tú tamales? Sí, tamales. Tamales pavo. Siempre. Y ensaladita ahí de... Pavo. Pero más específico, compadre. Pavo, real. Ay, no. Hijos de toda su madre. Y bien, compadre. Oye, ¿y en tu casa tú decoras? ¿Decora tu esposa? ¿Contratas a alguien para que decore tu casa? ¿Cómo es la onda ahí? En la mía, fíjate que mi suegra le sabe a la decoración y tiene una amiga que se dedica a eso, que tiene unas clientes ya aquí en Guadalajara y se vienen de Lagos. En cuanto cae el 1 de diciembre, ya están aquí ahí adornando las casas y pues Karen aprovecha y mi suegra nos ayuda ahí con la decoración. O sea, Karen le sabe mucho, pero como sabe que esta amiga de mi suegra es experta, pues nos ayuda. La deja que haga su trabajo. Sí, dale tú. Así tú, Jesús. Arregla muy bien. Sí. Yo, adentro de la casa, mi señora. Y yo luces afuera y colgarme en los árboles para ponerlas. Me quedó bien perro este año acá derechito y todo. Sacaste cinta y todo. No, legal. Le vamos a mandar una foto para que la vean ahí de la decoración de mi compadre. Y ya ustedes califican cómo le quedó. Justo hoy le tomé una. Justo, porque sabía que me iban a preguntar eso. Besta. ¡Qué simetría! ¡Oh, wow! Mira, derechito las de arriba. Esta no, esta casi me andaba dando en la madre por andar recordando. Pero no, venga, sí me la... Sí, no. También sí, es sí. Para, pues,
Que los niños se emocionen, sí, les gusta ver luces, entonces. En mi casa yo acomodo, que bájame el árbol, te lo bajo ahí, titititita, o sea, ahora sí. Ahí está, en esa caja está esta cosa. Ahora sacas todo y... Yo saco todo y ahora sí tú... Pero las luces afuera, no. Me puso mi señora, ponme estas luces ahí. Y te dijo, no, bájate. Ya pasaron dos semanas y no las he puesto. Ay, mi hijo. Deja nomás que Luquita tenga dos. Con 2 o 3 años no, te voy a traer una. Ya mejor agarró las luces y se las llevó a otro lado. Este güey nunca me las va a poner, digo. No, es que subirme a la azotea, está bien alto, sí, tengo vértigo, güey. Me puede dar algo, ¿me entiendes? Sí. Ay, no. Siempre has aplicado. ¿Niño Dios o Santa? Yo los alterno. Sí, yo les digo. A veces a mi niño le digo, pórtate bien porque está viendo al niño Dios, y a veces le digo que Santa o así. Pero yo de niño creo que era más, mis papás me decían que niño Dios. Ya ahorita te pregunto, oye papá, ¿y quién vino hoy? ¿Santa o el niño Dios? Exacto, sí, así me trae Ivanos. Sí, sí, Ivanita, sí. Es una no, chulada. Pues, es que nosotros allá en Cabo, que siempre fue Santa, también aquí mucho Santa, pero obviamente... Tienes tu nacimiento y sabes que van a ser el niño Dios el 24. Entonces, los dos se puede decir, ¿no? ¿Y qué es lo más raro, chistoso, que le han pedido a Santa Claus, niño Dios? A ver, déjame hacer memoria. Ahora me toca hacer la del oso. La del oso. Saludos, oso. Aquí raro, ¿no? ¿Vas, compadre, en lo que pienso ahora? Sí, no. Algo raro. Pues que en realidad... Pues raro, desde chistoso. Desde chiquito siempre pedía lo mismo, la neta, nunca. No me quebrara la cabeza, el balón y pelo y zapato de fútbol y ya. O sea, ya lo que me querían traer extra el Santa. Raro, pues, no, pero ya ves que en estas épocas en televisión te sacan todos los juguetes de que nuevo Batman y el nuevo... Pues lo de que niño de moda, tú ibas anotando, ¿no? Quiero el Batman y luego el patín y luego el play y luego esto, o sea... Sí. Le no, pedías todo de niño. El que sabes que el que estaba bien perro, el carrito que se estrellaba y se daba vuelta. ¿Cómo se llamaba ese, güey? Ricochet. Sí, ¿verdad? Sí. Ese estaba mucho. Ese estaba bien perro, me acuerdo. ¡Juguetes, Hasbro! Esa pregunta era, ¿qué es lo más raro que sus hijos le han pedido a Santa Claus? Ah, pues es que dice que tus le han pedido a Santa. ¿Qué es lo más raro, chistoso, que tus hijos le han pedido a Santa Claus o a Niño Dios? Pues raro. Bueno, el año pasado, Ivanita... Que según le quería pedir que un changuito, porque había visto unos monitos, como unos nenucos, pero en changuito. Dije, ¿y por qué me ves a mí? No, pues porque tú me preguntaste. ¿No crees que porque eres mi changuito, Miguel? No, pero sí. Y pues estuvo raro porque dices, un changuito. Pídele una bebé o una monita una Barbie, o algo. Pues sí le llegó su changuito. ¿Sí le llegó un changuito? Como un nenuco en changuito y está bonito. Acá no. ¿Qué es lo más raro, no? María es puro, todo muñeca. Pablo, pues. ¿Fútbol, no? No, le gustan los dinosaurios, le gustan, no sé. Pidió ahora un carrito, pero que tuviera caparazón de tiburón. Y, cabrón. Y si existe, ese es el pedo que si existe, güey. Sí, un carrito. Ese yo creo que fue más. Y el más raro. Y es como yo me encontré la moto. Bueno, pues yo como mi niño tiene apenas 4 meses, pues sí. Pero tu niño interior. Yo lo más raro, no, la neta no me acuerdo. lo más raro que hayas. La verdad es que casi no me acuerdo, digo. Ya de grande, pues mis regalos me los daba yo, güey, pero. Pero así dabas ahora, tú ahora, que te acuerdas de sobrinos y todo. Yo daba todo. O una cartita que te acuerdes. Cartita que te acuerdes. La neta, voy a aplicar la del oso, pero la neta tengo muy mala para memoria. Quedarse, sí, no, la del oso. ¿Cómo te estamos metiendo eso, Teddy? ¿Cómo te estamos haciendo fama, güey? Espero ya hayas encontrado la respuesta a esa pregunta, güey. Bueno, mejor brinquémonos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto mide tu árbol? Tu árbol. Ahora lo cambiamos, Miguel. Tu árbol de Navidad, porque te conozco. Tú eres el rey del albur. No, sí. No, ¿cómo te decían en Toluca? En épocas navideñas, aquí respetábamos el partido. Tenía un morrito como de menos de 2 metros, pero mi señora, por culpa de las mamás del kinder, ahí en su grupo de WhatsApp, oigan, los arbolitos en Costco están buenísimos. Y resulta que el día que voy con Karen a Costco, 3 mamás del kinder ahí. ¡Qué casualidad! En la... ¡Qué casualidad! Ya, nos encontramos aquí. Y entra Karen.
aquí están los árboles. Luego dije, no, esto ya tenían algo planeado. Sí. Pues ya fuimos y le traíamos ganas al que está como con nievecita, escarchado. Uh-huh. Y ese mide creo que 2.70. 2.70, sí. Y se ve chido, la neta. Sí, es que el Tito agarra... Creo que sí fue buena inversión. Después, tú seguramente sí. Uno chiquito, no, porque no. Si no, no alcanzas a poner como la estrella. No, pero ¿sabes qué? Tengo escalera, güey. Ah, tienes escalera. Sí, güey. Tuvo que invertirle en una escalera. También en escalera. Compré uno grande, este pero con escalera. Árbol y escalera, güey. No, también viene como dos y algo. Dos. Sí, pero es que casi son las mismas medidas, ¿no? También el mío es como estándar, ¿no? En Costco había uno de más de 3 metros. Pero no, sí, ahí sí, ahí sí. Pone, yo ya supe unos que... Sí, había uno chido. Sí. No, bueno. Sí, digo, también sí, el mío es como... Sí, como 60 o 50. Sí, dos. No me acuerdo. Sí, ¿y has puesto natural o siempre le metes artificial? No, artificial, pues es que soy ahorrativo. Una vez le metí natural... Sí. Que por el olor y no sé. Allá en Toluca. No, pero sí huele rico. ¿No? Huele rico, pero sí es buen cochinero. Sí, todos los días. Sí, no, pero además yo pues llevo 3 navidades con ese. Entonces me funciona ya chido. Ya cambia el planeta. Pero ¿por qué? Si todo el tiempo es verde, o sea. Sí, claro. Va a cambiar el siguiente año, le va a invertir al pino ahí. Dónenme, por favor, vayan a ver los Cascarita Rivals y pues una vez que caiga ahí la lana, pues ya sale para el árbol. Porque mientras está cañón. Sí, vean los videos. No, mira. Obvio, vayan a ver desde el episodio 1 hasta que va a ser el especial navideño. Y pónganle ahí mucho cariño, mucho amor y millones de vistas para que salga. Porque si no va a estar cabrón. Si no, el árbol ni esperan de nada el siguiente año. Ni me estén criticando después. Pónganse trucha. Porque no va a haber. Bueno, aquí seguimos con los retos. Nuestro siguiente reto es el vasito lleno y hay que jalarlo lo más que se pueda hasta la orilla con el rollito de papel. Con delicadeza. Con mucha delicadeza, obviamente. El que llegue más lejos va a ser el winner. Ahorita vamos 1-1 y el cone 0. Necesitamos que le eches ganas porque si no te va a tocar toques otra vez. Sí, no pasa nada. Como eres el que más ha perdido, te vamos a dar la confianza de que empieces primero. Que metas presión. Claro, para que nos metas ahí un poco de presión, así que échale cuando tú quieras, mijo, ya sabes. Pero, ¿es por tiempo que? No, pues eso es. No, pues es el que llegue más lejos. Tiempo, sí. Sí. Desempate, bueno, va. Ándale, pues. Tú me dices. Una, dos, tres. ¡Ay, mijo! ¡Uy, no! No, te está haciendo muy largo, compadre. No, ya. No, mijo. Esta es la de mi compadre. Sí, ya lo logró. Muec. Sí, no, ya. No, pues es que también. Con esos comerciales que hace de papel de baño ahí, todo el pedo. Así les voy a hacer trampa, ¿eh? ¡Ay, mijo! Ya vas a empezar. ¿Ahorita tú qué le hiciste con el globo? Llegaste. Tiempo. ¡Ay, mijo! Ahora es una mala. Ahí déjalo y ya nada más lo volteamos. Por eso. Bien a la orillita. Ahí está. 28, ¿ah? Espérame. Ahí está. No, ahorita lo pusimos bien en la orillita. Ahí está. Ahí está, mi pana. Ahí está, pa. Ahí está. ¿Le das o él? No, ¿tú? Ah, ¿sí? Sí. ¿A poco crees que me lo tomé en la orillita para mí? Pues no. Ahí va. Espérate. Tiempo. Oye, ¿cómo es esto? No inventes. Una. Espérate. Dos. Tres. No, Miguel, ya. Te fuiste con chita en mar. Ey. Es enrollarlo, mijo. Es enrollarlo, no seas tramposito. Bien, Miguel, bien. No. 10 segundos. ¿Qué es enrollarlo, haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Tramposo. ¿Qué estoy haciendo? ¡Ey! ¿Está haciendo otra? ¡No! ¡Ah! ¡Qué tramposo! Pon aquí la flechita. No, me dejan trabajar a gusto, la neta. Ya sí, déjenme, no. Así como está. Así como está, ya. Vale, necesitamos el agua. ¿Cuál agua, mijo? Pues si no se cayó más que 2 gotitas. Espérate, compadre, porque faltó agua. Sí, pues espérate, porque lo tengo. Ah, está bien pesado. Aquí lo traigo en la tapita. Ahí está. Compadre, pero si está hasta el tope. Ahí está. ¡Tilín! Y esa gotita que le está echando. No, ahí está, güey, ahí está. Ahí va. Tú dices. También que iba, loco. Sí, una, dos, tres. También es el tiempo, ¿eh? Si ya se pasa de ahí. Chao. La lengüita.
Sóplale. No. Media hora después. Ah, sí le está soplando. Ah, estos vatos me los comí en un totopo. Pero ni le están rayando, está haciendo lo mismo que yo, güey. 27, 28, 29. Y llegó. ¿Cuánto tiempo? ¡No! ¡Vamos! 33 segundos. No. Miguel. Toque, apagar, papá. Toque. Papaya de Celaya. 33. No me puede ser que me haya ganado por 10 segundos. ¿Sí? O sea. No, 28. Yo 28, 5 segundos. Ah, bueno, dije yo. Ahí va, Miguel. ¿Y qué? ¿Hasta el 7? Espérate. Pero el anillo, quítate el anillo, güey. Déjame lo quité. ¿De una hasta el 7? Pues dale poco a poquito, así. Ajá. Uno. Así. Dos. Tres, cuatro. Sí. Ajá. Cinco, seis. Ay, sí, al 7. 7, 8. ¡Ay, ay, ay! Es que el 8 se apaga, güey. Nos da un. Uno, vamos. Nuestro siguiente reto es el de los algodones. Vamos a tener esta olla aquí en la cabeza, vendado de los ojos, y tratar de llevar los más posibles aquí arriba. En medio minuto. En 30 segundos, a ver quién lleva más. Échale. Yo empiezo. A ver, compadre, póngale lo. A ver, Miguel. Es que es bien manchadillo este vato, ¿eh? Mancha. Apriétese el machín. Ahí lo ves. No veo. Seguro. Ah, este vato sí ve. No veo, mira, aquí. Porque como voy a voltear hacia abajo, no. Tú me vas apretado. A voltear hacia abajo, si ahí tienes el. Ahí, Miguel. Ahí está. Ah, mijo, tranquilo. Ahí estoy. ¿Cuántos números tengo? Uno. ¿Estamos listos? Estamos ready. ¿Ya tiene el tiempo? Ya. Arre. Una. Espérate. Una. Dos, tres. Ah, Miguel, es muy lento. Estás echando de uno por uno, mijo. ¿Tú crees que vas a ganar así? Se te están cayendo todos. Todos. Pero yo ni una. Ah. Pero agarran ellos. Mira. Te volteamos el bowl, Miguel. No, así no. Estás haciendo trampa. ¿Quién dice? Tres, dos, uno. Listo. Ya. ¡A huevo, gané! A ver. No, si echaste un chorro, güey. Vamos a contar. Dando ¡ah, fe. Qué rica! Espérate, pero voy a regresar acá. Allá. Sí, no estén haciendo trampa, ¿eh? A ver, aquí están. No he sacado ninguno. Primero junta eso. A ver, uno. Espérate, no. Échale. Tres. No. ¿Estos no son? Dos. Dos. Ey. No, de uno por uno, no mames. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, gato, ocho. Echaste un chorro, güey. Nueve, diez, doce. 15, 18, 20, 24, 28, 31, a la madre, 34, vato, 36, 38. ¡Ahora! Este vato ya hecho, ya habías practicado. Nunca en la vida. Sí, la más vieja. Ay, no manches. ¿Quién va? ¿Tú? ¿Usted? ¿Seguro? ¿Y? Te la dejo en medio. Y mi compadre es chef, este güey sí sabe cómo. No, este sí le sabe. Las ensaladas acá. No, ya me está salando, mi compadre. No manches, güey. Esa madre te va a dejar ver. Hacia abajo. ¿Qué, Miguel? ¿De qué hablas? Tu cosita. Miguel. No puedes ver hacia abajo, no manches. Aquí está, mira. Agarra tú ese y otro acá arriba. ¿Cuántos dedos tengo? Tres. Ah, ¿cómo supiste? Pues te conozco. Ok, en la cuenta de uno, dos, tres, ¡vámonos! No, mi compadre. No manches. No, la tienes al revés. ¡No! ¡Las estás haciendo muy bien, güey! ¡Me estás encantando! ¡No, güey! No, ya ganó este, güey. No, ya ganó, güey. Ey, póngame bien la. Está bien puesta, sí. Pa. No, ya ganaste. Cinco, cuatro. 3, 2, 1, listo. No, compadre, ve atrás, ve acá. No, me la pusiste. Del sillón, pues ve atrás del sillón, mijo. Ey, no sentía dónde estaba la. No, te lo puse ahí. Aquí estaba, mira, ahí. No, te lo puse muy enfrente. Pues no sé. No, está bien. ¿Vale, no lo moví?
Legal, eso es legal. Ey, hubieras ganado, neta. Aquí está la interventora. ¿Por qué lo regresa ahí? ¡Eso no! ¿Por qué lo regresa ahí? No, legal. No, sí. Legal, eso era ese puñito que dice. Ah, se repite. No, cuéntalo. Eran más, eran. ¡Ay, no inventes! Para que vean lo que tiró acá atrás. No, compadre, ve, güey. Vamos a ver cuántos son y te regalamos los que se uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Hasta ocho, le eché más. Nueve. Estás loco. Diez. Cinco, once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Está. Casi igual que tú, Miguel. Casi, pues. Y los que me sacó. No. Es más, hasta sí. Te eché de más. Hubieras ganado, güey. Nada. A ver, no, pero échenme esto porque luego no quiero que lleven ventaja, vato. Ahí va. No quiero que lleven ventaja. Para OnlyFans, contenido exclusivo. Trépale. Ya, abajo no hay. No, estamos ya con esta. Échale, pues. Mira, pues. Ay, mi hijo. Para que se vaya mi hijo. A ver, mijo. Para que se vaya en este bebé bien tramposo. Toma. Ahí, compadre. Simón. ¿Cuántos dedos ves? ¡Muango! ¡Ah, sí lo tiré! ¡Sí lo atinaste! ¡No! A ver, espérate. Ahí va. Ahí está. ¡Ah, lo pusiste al revés! ¿No para eso qué? ¿Está bien? No, dale. Ahí está, mijo. Allá nos dicen. Una. Dos. Tres. ¡Vámonos! No, llevo... Aquí van como unos 7, fácil. Ah, nada, sí estás viendo, porque sí van 7. Neta, sí como la estás contando, güey. Sí estoy agarrando, me están merviando. No, sí estás ganando, nada, sí. Ya perdí el cone otra vez, güey, la neta. Ya no ganaste, compa. Con esa ya me ganaste. Ah, sí están cayendo, güey. ¿Qué estás diciendo? Cinco, que no? Estamos mintiendo. 4, 3. Quítate la mano, Miguel. 1, 0. Me las estaban sacando, güey. No, güey, son sí. Un chingo. Pues vas a ver el video, ¿no? Te las estaban metiendo. Sin albur, estaba. No, sí gané, la neta. Sí. 2, 4. 7. ¿Y 5? 12. ¿Y 4? 16. 16. ¿Y 3? 19. 22. 25. Y me ganó el Miguel. 28, 30, 34. No, Miguel, 38. Yo hice 38, ¿no? Sí, ganó Miguel. Soy una máquina, la neta. Pero, legal. ¿Quién perdió? Está como en el parchís. Me hicieron trampa. Está como en el parchís. Voy a checar el video. Igual, en el parchís. Fe y legalidad, acá está la... Ahí está, fue ilegalidad. Fe y legalidad. Pensé que fue ilegalidad. Fe y legalidad. Dije, ilegal. ¿Qué quieren? ¿Otra vez toques? Sí, güey. Ya le di la vuelta a los toques. Otra vez. Mi compa, unos bowls, dice. Unos bowls, con salsa picante. Algo, Miguel. Un castigo de comida. ¿Un zape como el del casco? No. Ándale, güey, el casco estuvo. Ya estrenas del casco. Sí. Ese es bueno, güey. Leve. Ah, papi. Leve, pero... Tú sabes que yo te quiero. Suave, pero seguido. Ya te levantaste todo. Ya, porque... Ahí está, el 8 empieza, ya. Empieza la descarga. Sí. Bueno, como ya los toques, ya las sintió todo, ya no va a haber toques. ¿Ahora qué? Seguimos con las preguntas navideñas. En la cena, ¿qué comida no puede faltar? ¿Qué comida no puede faltar? Pues obviamente ya dijimos los tamales, pero algo que a mí me gusta y que va con el menudo, porque allá también hacen menudo, es el pan tostado con mantequilla. Pero es el virote, pues. El virote lo hacen allá con mantequilla y lo acompañas con el menudo.
¡No manches! Chicos, está bien rara, loco. No, está bien bueno. Carne asada en Cabo. No, pues ya me imagino todo el pedo. No, no, está bien bueno, no. Legal. ¿No, sí? Todo. La gente de ahí de Sonora sabe qué pedo, sí. ¿Tú, Isaac? Yo creo que acá no puede faltar la ensalada de manzana, esa es típica. Sí, yo creo que en muchos lados, pero acá, por más que decimos, ya no lleven, siempre llega. Sí. Sí. Ahí... No, los tamalitos, la ensalada, pero no puede faltar una salsa picosita para los tamales, así que bruta, una salsa bruta, así que le dé un toque al tamal. Ay, sabroso. Ya se me antojó. Jepa, ponte las pilas. Y luego está más hambre que aquí, no tiene nada para dar. Es que no trajimos nada. Chingada, madre. Pura mendiga de galletas, caralho. Trajeron tamales y un ponche y todo. Oigan, ya comimos ahí. ¿Y han estado lejos de la familia? Que a lo mejor, me imagino que sí, en alguna Navidad, que pues obviamente no pudieron ir por el calendario, a lo mejor sí. del fútbol. A mí me tocó una aquí con Borja, ¿te acuerdas de Borja? Borja, sí, claro. No, nos quedamos ahí en el depa esa noche. Pero esa estabas en básicas, ¿no? ¿Todavía? Estaba en segunda. Pero comimos quesadillas, güey. Que no, ¿por qué no se fueron? ¿No les dieron? No. Y aparte, pues era gastar el vuelo. No había presupuesto. Dos días, no sí, había presupuesto. La neta pones en la balanza de ir 2 días y gastarte. Y no, pues dije, pues mejor me quedo. Sí. Y ahí a las 12, sí. 9, cada quien a su cuarto. Una quesadilla y una sola. A mí sí me pasé un año nuevo en la Casa Club de Toluca. Éramos, creo que solo 3 en Casa Club. Uno era de Sonora, sí. Un paisa. Sí. Otro era de Culiacán y yo, que era de acá de Jalisco. Pero me acuerdo que me estaba muriendo de temperatura, o sea, estaba bien malo y no me animé a venirme porque al otro día viajábamos a la Interliga. ¿Te acuerdas que era un torneo que hacían en Estados Unidos? Ajá, sí. Para ver quién iba a la Libertadores. Y te convocaron a eso. Y era mi primer viaje con primera. Yo dije, no, donde el camión le pase algo, mejor no le juego al vivo y me quedo aquí. Oye, sí, en casita. Fui a misa de 9 a dar gracias, me regresé y yo creo que ni cené, de tan enfermo que estaba. Y ahí, a las 12 nomás me hablaron, feliz año nuevo, hijo. A dormir. Sí, también. Buenas noches. Sí. Feliz año. Sí, también, pues en Casa Club, porque pasaba lo mismo, o sea, no teníamos... hasta Tijuana, imagínate, boletos bien caros. Sí, ponías a mejor aquí los aguanto. Sí, aquí me voy a comprar unos tamales con doña Tardanza. Doña Tardanza. Pero la neta, tampoco no te quedas pensando, qué chidos todos ahí, los primos. No, y te, tío, y te marcaban y... Sí, ya sé. No, que lo pasen chido. Una lagrimita acá. Parte del show. Exacto. Oye, ¿alguna vez les han arruinado la Navidad con alguna pleito, un mala copa que a lo mejor se haya peleado ahí con la familia y que no, la neta les no. haya arruinado la fiesta, ¿no? No, mi familia no. ¿Son más tranquilos? Sí, son tranquilos. A lo mejor en la tuya que son como 100 cabrones, a lo mejor puede ser que no. Nah, pero no, son tranquilones. Sí. El año pasado, hace 2, armamos como un casinito. Pero no se puso tenso. ¿Y se engancharon o qué? Nos enganchamos porque estábamos jugando el de postes. Ah, sí, ese bueno. Y ya llegó un punto en el que íbamos, pues estaban 500 estaba, el posito. Estaba acumulado ahí. Y poste, pues pagabas doble, tenías que dar 1,000. Sí, ya iban 1,500. Y luego un sobrinito, poste, 3,000 tenía que dar. Y ahí un familiar dijo, ¿saben ya, qué? Ya estoy. Regresen el dinero cada quien. Ya, estos juegos, mejor sí, ya, no. Ya se había metido el chamuco ahí. Sí, ya, claro. A mí una vez también pasó lo mismo, güey. Sí, no, güey. Sí, cancelamos ese juego, mejor. Dijeron, ya, mejor hay que seguir comiendo. ¿Acá? ¿Tú no te has peleado? No, yo no. ¿Tú que eres de...? Que te encanta. No, yo no peleo. Las únicas veces que... he estado cerca de pelearme ha sido por culpa del Cone, tú lo sabes. Porque el señor la verdad, es. Compadre, la verdad. No es Navidad. No es Navidad, pero es que tú estás, diciendo que tú, que te gusta el pedo, que la chingada, no, nunca. Yo lo único que hago es decir, quiero ver, y ya te calientas, ¿por qué me echan la culpa? No, tú eres de los que tira la piedra y esconde la mano. Y estás viendo que está todo el Está viendo. Y no llega así, no fui yo, cálmese, no pasa nada, no, a ti te vale gorro y le vale madre.
Es por eso que a veces he tenido ese tipo de cosas, pero no. Nada, nada, la verdad, muy tranquilo. En mi familia, con mi gente, pues la neta no. Y además casi ni pistean, entonces, todo tranquilo. Ahora vamos a seguir con el reto de la galleta. Vamos a tratar de pintarla y el que la deje más bonita, ese va a ser el ganador. Así que, 2 minutitos para ver qué es lo... Me acuerdo el programa ese. Para ver quién lo hace mejor. Mi compadre trabajaba con la de cositas. Ya nos ganó. Este sabe hacer más manualidades. Le sabe. Trosta este, güey. Yo voy a tratar de hacer como las hace mi hija Ivana. Órale, pues. Ustedes dicen cuando ya. 1, 2, 3. Ah, sabe rico, vato. Ya que no nos trajeron tamales. Épale. Épale, compadre. Es la técnica del Cone, ¿eh? Cone, no le hagas mucho a la calle, yo, güey. No, un pocho, güey, estás bien feo. ¿Y ahí qué? Hijo de toda su madre. Nambe, soy una pistola, yo puesta madre, la neta. Está bien rico el dulce, güey, me lo quiero comer. Oh my god. 1 minuto. No me estés metiendo presión, ¿eh? Vamos a meterle variante. 30 segundos. No se vale dibujarse a uno, pocho, ¿eh? No. Pero ya. Así simple. 10, 9, 8. No se tiene 7, que usar todos los colores, 6, ¿verdad? Sí. 5. Nada. Sí, 4, si no pierdes. Nada, no, no. 3, 2, 1. No, yo gané. A ver, ¿a quién enseñé? ¡No, este, güey! No, le pusiste... Yo gané. ¿Dibujaste al pocho? Yo gané. Así. No. ¿Cuál crees que se vendería? No. Yo gané. No hay competencia. No hay competencia, la neta. A ver, cada quien presente su caso. Bueno, yo, mi playera, selección mexicana, chorcito blanco, número 16 rojo. Desde ahí ya aprendiendo porque era una galleta de jengibre. Mi tono de piel. Pero es de espaldas, ¿no? O sea, es la nuca. Sí. No, es cuando ya no tenía pelo. O sea, no me faltaron los ojitos. Aquí básicamente lo que le estamos ofreciendo al cliente... Espectacular, vean. No, olvídate. No, ya gané. ¿Qué ganaste, Miguel? Prueba lo que se me... no le gusta tanto el dulce, algo sencillito, que se vea la galletita, que se vea la carita y el cliente se lo lleva vendido. Tus tíos, güey, ¿qué está vendiendo este? No voy a decir nada, que la galleta hable por sí sola. No me gusta como dijiste. Oye, niño. No, la verdad, mira, traté de utilizar todos los, por favor, los colores y por favor. A ver, votación. Vas, tú. ¡Ay, este, güey! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! De puro coraje me la voy a comer a la bestia. Yo también la de Icone. Entonces, sabe. 4... ¡Ay, 4, hijo! ¡Pobrecito! Quieren quedar bien con las visitas. ¡Ganador, viejo! El que viene va a estar más difícil, ¿eh? El que sigue estará más difícil, ¿eh? Ni contaste, Miguel, te valió así, mijo. Ahora sí ya, cómo va.
Y no está saliendo como lo... ¿Lo planeaste? Como lo planeé. Te agüite. Miguel se está volviendo a dibujar él mismo. No, no importa. ¿Está usando? ¿Sí, Miguel? ¿Por qué? ¿Está usando mucho café o qué? Le puse el número 16. Es que la casa de Santa Claus. Era otra música. ¿Sí, oh, va muy rápido esto? A ver, saca la bolita. La chapa. Tac. Y a su madre está. Vámonos. ¿Ya, Miguel? ¡Ya se armó! Ah, ¿es un laberinto ese o qué? 30 segundos. No, Miguel, échate. No, hombre. Está bien fea esa casa. Y... Ah, ¿no está? Me faltó la ventana porque si no va a hacer calor. Ese también, también. ¡Oh! 10, 9, 8, 7, 6. Mira, a tu 5, tío, le metió 4, talento. ¿Dónde está el estilo, chavito? ¿Dónde está el estilo? 2, 1, listo. No, este juego. Este juego, si no lo gano, lo pierdo. Lo pierdo. No, me faltó. Estás tirando el chocolate. No la voy a labiar porque se me puede venir. Ok, el... a ver, hazme una cámara para que... Pero ya desde que la están viendo, esta ganó. Mira, le puse la decoración aquí de la chapita. De la chapita y todo. Doradita y todo, una ventana. ¡Ah, esa me la copió el vato, güey! ¿Sí, dónde? Si yo puse antes. ¿Yo cuál puse yo antes? La chapa se la puse arriba. Te estaba viendo. Ahí como la de mi... Esa es la puerta de seguridad, ¿no? Es que era el altísimo. Es para que entre el altísimo. En la casa de Santa Claus, papi. ¿Eh? Ve nomás. La puertita, la ventanita. Ahí está, pa. Chimenea. Chimini. No, ya gané. Ya gané. Ya gané. A ver, Jesús. ¿La quieres enseñar, compadre? ¿Seguro? Sí, pues sí, nevó. La mía nevó y llovió. Mira, al mismo tiempo ahí está. Mira, la nieve, el... Verde, porque... Pues me gusta el color verde. La chimenea no me salió tan bien, pero... Es que porque el Santa ya le había dado en su madre. No cabía. No cabía. Pero la chapa, chéquense la chapa. Ahí bueno, sale. Gané. Muchas gracias, señores. No. A ver, que digan. No, quién votación. No. Producción. ¿Otra vez van a decir que ustedes? A ver, producción. No, que digan la verdad. A ver, miren. Chavito, ¿sigue? Ultimando detalles. A ver, Santiago, ¿cuál? El Chapito perdió automáticamente porque ya siguió con el acá. Es prácticamente lo mismo. Igual. Pero está más decorada el cuerpo. ¡Ay! ¿Qué es lo que te digo? Es que este güey le va al Santos. ¡Ah! Pero es que se está derritiendo. Si le va al Santos, me voy a ir con el Chapito. Es la casa del Santos. A ver, Julio. Yo voy con el Coneo. ¡Uy, Flor! Gracias, no me digas. Yo voy con Ponce. ¡Este papi, bien! No se engancha, ese no es voto, que sea. Tú, pone. Yo estoy así del Chapito. Ah, y eso que se está derritiendo la pinche chapa. Porque nadie votó por él. Por eso. Por eso. Eso es bajo. Gracias, señores. Empate, tú perdiste en las dos, Miguel. Yo soy la mera vena. Debes. Nuestro siguiente reto va a ser decorar esta cajita. Y obviamente envolver esta cajita. Y el que lo haga mejor, pues va a ser el ganador. Así es que... Muchachos, échenle ganas y vamos a darle. Empezamos. Va. Empezamos y ya. Ah, mira, ya me lo acabé. Ah, papá. Pues sí, te alcanza. Ah, pues sí, yo no estoy diciendo que no. ¿Se así para que no jala. Qué
Jesús, no me estorbes, mijo. Hijo. Yo tenía papelería de chiquito. Mira, ay, Isaac, perdóname. ¿No te estás, no, estás muy ancho o qué? Ya valió, ¿qué estás haciendo, mijo? ¿Estás envolviendo qué? El carro, que... Henry's. Aquí es donde viene el pedo, pa. ¿Te viene la noche o qué? Aquí ya es donde está valiendo más. No, mi hijo. Es que tengo que cortarle, ¿da? No lo sé, Miguel. No lo sé. ¡Ayúdenme! Uy, esto no se debe ver. Caradero, ya. Uy, ya se me perdió acá. ¿Ya estoy qué? Ya estoy enojando. La neta sí, carna. Este para que ni... para que no lo puedan abrir nadie. Dice mucho. Qué triste. Amor, perdóname. Para la otra me enseñan un poquito. Te van a poner a forrar primero libros y luego regalitos, Miguel. A la fácil, pa. Es chulo de madre estamos haciendo, ¿no? Oh, es que yo he visto que así mi señora lo haya hecho, pero... No, el cone va a ganar, ya lo vi. ¡Ah, mi compadre se pasó de lanza! ¡Eso sí es serlo! ¿Y este me imagino que es... pegamento o no? Sí. Pega azulejo. Puta, Jesús, te está quedando un pedo. Como si estuviera haciendo un avioncito de papel, mire. ¿Así de fácil? Sí. ¿Sí? Muy experto, mi compadre. Bueno, como yo fui el primero, ahí estoy. Gané. Este le mete mucha atención. No, Miguel, pues es que tiene que quedar. Me está cayendo mal este güey. Le iba a recortar, pero bueno, Miguel, como el tuyo ya está bien feo, dije, no creo que... Ya no pierdo. No creo que pierda. Exacto. Bueno. Si tiene esta madre, pero mántelo. Sí. Dale, la puntita fuerte, ahí. La puntita bien. Ah, aquí. Ahí no es tan finito ahí.
Naste, güey, neta. ¿Cuánto tiempo es? También tampoco vamos a estar aquí todo el día, ¿eh? Dijeron que no, ¿eh? No había tiempo. Sí, por eso. Pero tampoco no inventes, mijo, no tenemos todo el día. En el centro. Que quede bien, Miguel. Los regalos siempre llevan. Van en la esquinita. Además, todo cuenta, ¿eh? El menos papel que hayan usado, o sea. Por ejemplo, yo, miren. No, pues es que tú estás desperdiciando papel. Yo desperdicié muy poquito, miren. No, pues porque usaste todo el papel, no puedes usar todo el rollo en un regalo, güey. Se acabó todo el papel. No, pues era un pis, mira, esto es un tirito. O sea, tienen que tomar en cuenta todo eso también, o sea, no, no es que nomás eso, ¿no? Mira, Miguel, aquí le hacemos un doblez. Este güey sí, no, mira, este güey sí no usó nada casi. Ay, mi compadre. Ya, nomás le pongo la cintita, mira. Bueno, regresamos el siguiente año para ver si ya terminó el cone. Ya no hay la... Imagínate que tuviera que Santa estuviera contratando, compadre. No, hombre, te deja ya. Te ¿quién perdo más, el oso o yo? No, el oso todavía sigue contestando las preguntas. ¡Toma! Y no sabe copiar, no sabe copiar, ¿eh? Ya, la tarjeta no la puede poner nadie. Nadie. Ay, ese es el pegamento. No, legal, me quedó bien perro. Déjale hago aquí la figurita. Oh, mijo, mira, aquí está más pro esto. Mira. Bueno, todo eso cuenta, yo más te voy a decir. Ya no preguntemos, por favor. No preguntemos, por así, favor. Así. No, así también queda bien pedo, niño. A ver, presenten. Hay que quitar. A ver, Miguel. Aquí está mi regalo para Luquita, mi amor. Con mucho cariño para ti. Espero te guste. No le echaste nada de amor, güey. ¿Cómo güey, no? Todo pinche arrugado. Pero es que el papel así se arruga y te es difícil. Te enseñaron la cámara de todos lados. Ivánita, Marcelito, les va a encantar. Desde que ven la envoltura se van a emocionar. Van a decir, ah, mi papá se rifó. ¿Me rifé, sí o no, la neta? A Chile. Mamá, mi amor, gracias por enseñarme a forrar regalos. Nah. Ahí está. Nah, este, güey. La primera vez que forro, tómalo en cuenta. Es la primera vez que envuelvo regalos. Yo también, y mira. Tarjetita, nadie le puso tarjeta. Eso lleva un punto extra, ¿eh? No, porque este ya era de. No, bueno, yo no sé. Yo estoy diciendo. Bueno, ustedes pongan ahí en los comentarios quién fue el ganador. Por favor, tomen en cuenta. Blanco, con rojo, moñito en la esquina. Parado, como le gusta aquí a mi compadre. ¡Épale! Arrugado, ¿no? Hombre. Qué triste, se Miguel. Se parece a la cara de un compa. A la cara del oso, no seas cabrón, güey. ¿Qué pasó, no? Votación, va, producción. Ya, me gustó mucho el rincón. ¡Ay, este compa! Miguel, tú usaste mucho la orilla. ¿Dónde? Me cortaste. ¡Hombre, este pero compa! Me gusta cómo quedó lisito. Quedó perro. Lisito. Bien. Lo que importa es lo de adentro, Chapito. Yo nomás eso les voy a decir. ¿Cuál es tu voto? Chapito. Ah, este. Chato, está enamorado del Chapito, este. Ay, no. David, no, vamos con el Conde. Nah, también era por tiempo. Ese mejor. Mira, deja, hasta lo volteo para que. Para que se anime. Uno, Chapito. Chapito. Ey, aquí tenemos un problema, porque yo también quiero votar por el ya Chapito. No los voy a... ¿Tres, tres? Voy a decir la razón. Yo elijo el... No, no. Y el desempate. El desempate. Okay, no, es tú estás participando. Te voy a decir que sí hizo el Chapito. ¿Qué hizo? El Chapito en una de esas le dobló para que quedara todavía más derechita la orilla allá atrás. Mira, crack. Hizo otro doble. Pero nadie vio eso. La neta, tres, tres, compadre. No, y la tarjetita, o sea, nadie va a hablar de la tarjetita. Los detalles de doblez y todo. No, no. El de Conde está perfecto, ¿eh? O sea, sí. Es volado. Bueno, por ser tan perfecto, no votaron por mí aquí algunos, pero... No envuelvo regalos,
Sí. Mire, no me vuelvas. Enseña cómo está mordido, por favor. De hecho, yo lo hice a propósito. Para que lo vea mi señor y me diga, no, tú quítate aquí. Tú no hagas nada. Aparte, somos tus invitados. ¿Cómo no se iba a ganar? No, obviamente, ¿cómo voy a lucir? No me puedo lucir aquí con ellos. No, mordido, bueno. Miguel. Es que, mira, al final, ¿sabes por qué lo hice así? Porque solo las llegan y los rompen y dan. Así como envuelve, no se fijan en la decoración. Así como envolvió el regalo, así limpiaba la casa, en la casa, el cuarto club. En casa club. No, igualito. No, de hecho, yo no lo limpiaba. Tenía quien lo hiciera. ¿Sí me entiendes? Pero, por eso. Entonces. A ver, desempate, Miguel. 3-3. Pues. 3-3. ¿Lo puedo revisar? Yo sí, lo puedo revisar. No, revísalo. Tiene tarjetita. Tiene tarjetito. Yo no voy a hablar, mira. Qué buena onda que voy a bautizar a Luca. Es que este tiene acabados muy... Y luego próximamente hace mi compadre este vato. Muy tiene... fino. Luego hace mi compadre. Está bien. Está bien. Me voy por mi compadre. ¡Sí! ¡Ganador, señores! Esa ya la sabíamos todo. ¡Toma! ¿Cómo te amo, Luquita? Como que lo escuché así como que... ¡Ay, a lo último! Miguelito, con Miguel, los toques. Porque los últimos tres han perdido Miguel. Ah, ya no hay toque. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que te lo hiciste una vez, pues te lo quieres sacar. Sí, quiero dar al 8. ¿A dónde me voy? Tú, usted dígame. Dale al 5, dale al 5 directo. Pack. Ay, hijo de su madre. Y al 7, ¿no? Porque al 7 y medio. Sí, porque el 8 ya se apaga, güey. No, hasta el 9 se apaga. Ahí está. No. Listo, para atrás. Para atrás. Es un hijo. ¡Ay! ¡Me achuta, camo! ¡Me achuta, camo! ¡Ay, no! Muy bien. Bueno, llegó el momento de saber quién fue el ganador. ¡Que suena la puerta! ¡Eres tú, Jesús Sánchez! ¡Jesús Sánchez con 4! ¡Tu servilleta con 3! ¡Tu servilleta con 3! ¡Algo más! Jesús. Tanto como los globos. Tienes, es que tienes almacena. Siete pulmones. Trabajó con cositas. Con cositas. Y su señora me ayudó a volver. Cuando trabajé en Caborca en la papelería, te supe, así como los regalos. 4. Nuestra ganadora. Gracias por invitarme. Ganarte, a ganarte. Es un placer. También, compadre. Te ganaste los tamales que trajo la producción. Vamos, vamos, papá. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué le gustaría decirles a la gente? Un mensaje que le dejen esta Navidad, en estas fechas. ¿Qué le dirían a la gente? Pues que disfruten esta época, que aprovechemos que estamos con nuestros seres queridos, que los disfrutemos este año, que la pasen muy bien, que reciban muchos regalos y pues sobre todo que yo que soy muy religioso, que puedan hacer el niñito Dios en cada uno de nuestros corazones. Claro que sí. Jesús. Pues igual que pasen una feliz Navidad, obviamente, compañía de todos sus seres queridos, que disfruten esos momentos, porque pues cada año se va haciendo más chiquito el círculo. Exacto. De como estamos acostumbrados de chiquito. Entonces, que disfruten la compañía de su familia, que tengan mucha paz, mucho amor, mucha felicidad ese día y todos los días, pero pues en ese momento que está toda la familia reunida, pues con más razón. Entonces, de corazón, feliz Navidad y muchas bendiciones para todos. Claro que sí, disfruten con toda su familia. Quizás no los ven todo el tiempo, a lo mejor en el año es la única vez que los ven. Entonces, disfrútense, pasen tiempo de calidad, coman rico. Obviamente, pues les deseamos una feliz Navidad, que todos sus deseos se cumplan. Y que reciban muchísimos regalos. Es una lástima que este capítulo ya ha llegado a su fin. La verdad es que queríamos seguirle y seguirle y tener más retos, pero pues estos chicos tienen que descansar, tienen que comer porque Cone tiene hambre. Además, agradecerles a estos muchachos por regalarnos este tiempo para compartir más de sus vidas, que ustedes también conozcan un poquito más de ellos, ya cosas que hacen más con su familia, en eventos privados y en esta época, pues también que sepan que son seres humanos como ustedes y que la pasan igual que ustedes, con su familia, que conviven,
que disfrutan, que comen rico. Y pues nada más, agradecerles por un episodio más en Cascarita Rivals. Y siempre muy contentos de que estén aquí porque esta es su casa. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Sabes que nos divertimos mucho cuando estamos contigo. Y también aquí a todo el personal, gracias por recibirnos siempre de muy buena manera. Sí, muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos, a toda la producción. Y la verdad que cuando estamos los tres, se siente chida el ambiente, nos divertimos. Pura buena vibra. Sí, la verdad, sí. Así es que, pues banda, un episodio más. Vayan a verlo, los esperamos y comenten cualquier cosa que les haya gustado o lo que quieran saber o lo que a quién quieren sobre invitarme. Sobre la Navidad, porque es de Navidad. Navidad, así es. Gracias. Saludos, chao. Bendiciones. Chido.